pero es de saberse que el demiurgo arquitecto del universo todo lo tiene bien previsto. Como quiera que habrán de surgir tierras nuevas para una nueva humanidad, tendrá que conservarse la simiente, la semilla. Tal motivo habrá de prepararse un núcleo que sirva de basamento para la era del acuario, para la era del acuario, para la edad de oro, para la nueva raza. Ese núcleo estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad. Tal grupo será sacado secretamente de entre el fuego y el humo, en la hora del terror, y se le llevará a una isla que existe en el Océano Pacífico. Está tal isla colocada en forma tan estratégica, tan protegida por las potencias cósmicas, que los que allí vayan no recibirán daño alguno. Podrán convertirse en espectadores de la gran tragedia. Les tocará vivir como los Nibelungos de la sumergida, ¿no? Entre el vapor del agua y el fuego, porque por aquellos días la tierra toda estará envuelta en niebla, de vapor de agua. Tocará a ellos contemplar con entera claridad el duelo de los elementos durante varios siglos. Entonces, ellos se acabarán de preparar, eliminando radicalmente de sí mismos los defectos psicológicos. Tendrán que reconquistar la inocencia, si es que anhelan o anhelar vivir en la edad de oro, en la nueva edad. Quiero decirles a ustedes en forma enfática, que cuando aparezca un doble arco iris en las nubes por aquellos tiempos, estén debidamente preparados. Lo tomarán como señal y pasarán a vivir tierras nuevas y bajo cielos nuevos, porque estas tierras dejarán estos cielos cargados de tanto veneno que habrán pasado a la historia. Surgirá una tierra nueva, lo que es la fisonomía geológica de nuestro mundo será cambiada totalmente. Habrán continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad. Vivirá la sexta raza raíz. Nosotros somos gente de la quinta raza. Sexta será muy diferente. Antes de nosotros existió la cuarta raza de la Atlántida. Mucho antes de los Atlantes existió la tercera raza, que fue la Lemúrica, en el gigantesco continente Lemúrico. Entonces se extendía todo el océano. Y antes que los lemures hubieran surgido, existieron los hiperbóreos. Alrededor del polo norte, la herradura es el continente formaran el polo norte. Y antes que los hiperbóreos surgieran a la existencia, existió la primera raza, la raza protoplasmática, en el casquete polar del norte, que otrora estuviera situado en la línea ecuatorial,
Digo así porque a través del tiempo hay cambios geológicos extraordinarios. Los polos actuales, por ejemplo, ahora ya se están desviando y un día estarán en la zona ecuatorial. Y el Ecuador actualmente se convertirá en polos en un futuro. Eso ya está debidamente estudiado por los mejores sabios. La revolución de los ejes de la Tierra, la verticalización de los polos, etc. Así que nos preparamos para gigantescas catástrofes. Eso es obvio. Un movimiento gnóstico, nuestra asociación de estudios gnósticos, antropológicos, culturales, solo tiene un objetivo: preparar el núcleo y ha de servir para la futura sexta raza raíz. Este movimiento esoterista, crítico, tiene alrededor de 5 millones de personas en todo el hemisferio occidental, incluyendo a los Estados Unidos, e iniciándose en este momento también en el Canadá. Solamente perseguimos un objetivo: preparar el núcleo que ha de servir para la futura sexta raza raíz. Quiero que ustedes sepan que así como la Tierra tiene 4 estaciones durante el año, son primavera, verano, otoño e invierno, así también cada raza durante el viaje del sistema solar alrededor del zodiaco pasa por 4 estaciones. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno.